Muy buenas, youtubers. Aquí King reportando nuevamente para vosotros, chicos. ¿Qué hay, chicos? Vamos a hacer hoy un gameplay de Marvel Super Heroes vs Street Fighter. A ver, ¿qué elegimos hoy? Imagino Wolverine. Y Ken. Aquí Ken sí que me mola. Turbo. Como siempre digo, para los combos, vamos a hacer un poco el combo. Ay. Para hacer los combos siempre mejor es turbo, puesto que, bueno, antes más rápido a los puños y tal y demás, y bueno, pues para eso, con los combos, va mejor. Hoy sí que estoy en fire, por fin. Es que resulta que hay algunos juegos como el Marvel vs Capcom, no, el X-Men vs Street Fighter. El turbo es como para mí como normal, porque va más lento de lo normal, porque el turbo suele ser moverte más rápido, pero bueno. Vamos a ver si el gameplay sale a full. Si no, pues hasta donde quede. Quiero simplemente enseñaros cómo, bueno, lo que quiero hacer una, o estoy haciendo una breve colección de los juegos de mi sección retro, la bauticé así. Este juego también es uno de mis preferidos realmente, puesto que, bueno, tiene un toque, bueno, es similar al X-Men vs Street Fighter, lo que pasa que bueno, me gusta en parte este un poco más y el otro me gusta un poco más, no sé, cada uno tiene lo suyo. El que más me gusta así de esta generación es el Marvel vs Capcom, puesto que, bueno, respeta lo que es el modo turbo, lo respeta bastante bien. Y bueno, no tiene nada que envidiar a otros juegos. Este juego también realmente, bueno, digamos que es una mezcla del Marvel vs Capcom. ¿Ves? El Ayuken, en otro videogame o gameplay, he hablado de los Ayuken del Ken, que eran algo bastante putre. Eran pobres, eran muy, muy flojos, ¿no? Lo ocupaba. Y bueno, pues al final quería hacerlo más a lo bestia, y bueno, me gusta realmente. Uy. Oh, queda subido un poco, ¿no? No me acordaba. Sabía que terminaba. Ahí está. Uy. Se le enganchó. Sí, se puede engancharle, sí. A mí me ha despertado del cielo. Bueno, vamos a ver qué tal sale este gameplay. Chicos, cualquier comentario, problema. Combos. Sí que sabía hacer yo. Cuando era más pequeño, lo que pasa es que ahora, bueno, como he dicho en todo el gameplay, hace mil que no jugaba a estos juegos y bueno, pero realmente que no es muy, siempre se empieza con el botón medio y ya según ahí, pues puedes usar como quieras. Yo siempre tengo que tocar patada floja, puño flojo, o por ejemplo, a ver si es aquí, ¿veis? Puño flojo, patada floja, puño medio y puño por determino. Yo suelo terminar con muy en medio los combos largos, puesto que si le das el grande, el puño grande, terminas enseguida ahí, ¿no? Yeah,
ayer. Vale, ya le corté. Ahora se va a comer. Viva y... El Capitán América se prende más para mí, por como sea ellos, siempre, para el ciclo. Sirius Flash. Vale, Sprite. Ahora, también realmente, con eso la película Vengadores, han empezado a poner los personajes secundarios de Marvel, han empezado otra vez a ponerlos de moda, la Virgen. Hombre, la verdad que tienen buena historia y buen argumento, ¿no? Los secundarios. A ver, no me refiero a secundarios, sino simplemente que, bueno, es como Spider-Man o Wolverine, Noverno, Gambito, toda esta gente siempre ha sido más protagonista, ¿no? Y ahora, pues... Están sacando a Thor, a Iron Man, no sé, bueno, y varios más que han salido por ahí, que sí que siempre han sido protagonistas, pero los que más fuertes han pegado son un tipo como, no sé, Spider-Man, Venom, Wolverine, Tormenta, o como se llama la chica de los truenos, gente así, ¿no? Por ejemplo, este Omega Red, este, es un una historia, pero que no es, vamos, que no es como otro. Por ejemplo, hay un niño que se llama Striker, pues bueno, no tiene mucha historia, pero ahora también está pegando fuerte, ¿eh? Está de moda, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, que no está de más sin sacar a los protagonistas secundarios, como hacer los protagonistas, ¿no? Al menos por variar, que no sea siempre lo mismo, ¿no? Pero tampoco está de más. Pues voy a callar un poco, porque si no, que me matan enseguida, ¿eh? ¡Ah!
que con Hulk quiero jugar con los golpes fuertes, porque si no, si le pongo a hacerle combo, claro, está en modo skill, me pega una paliza que no vivo para contarlo. Entonces prefiero eliminarlo y darle cuatro golpes fuera y hasta que le ponga a hacer el mono con combo, y al final termino en el suelo, hecho polvo y en la basura. Bueno, prefiero eliminar lo más rápido posible y ya pues fuera. Quiero hacerlo bonito el gameplay, pero aparte que... A la antigua usanza, vamos, a pegar golpes fuertes por ahí. ¿Veis? Haciendo golpes fuertes y jugando un poco con ellos, pues bueno, te miras antes. Bueno chicos, en cuanto se termine la partida, o sea, en cuanto me eliminen, corto. Simplemente quiero, como he dicho antes, quiero incluir juegos de pelea, ¿no? De pelea de arcade en la colección de Retro, para simplemente pues por eso, pues, romper la rutina y demás. Quiero hacer una colección más animalista de juegos, lo que hacen juegos. Por supuesto, no quiero incluir combos ni... Vamos, no quiero nada, simplemente quiero eso. Que lo veáis, si alguien lo gusta los juegos, ver un poquillo para eso. Bueno, si alguien quiere un gameplay o algo en concreto, pues no lo pida, ¿no? Voy a pasar un rato, tampoco... Y voy a callarme, que tengo para mí. Se pega la paliza y... Tengo un joystick nuevo, pero en este emulador no me deja... O sea, juego simplemente con lo que es la cruceta, que es lo que me gusta. Entonces tengo el mando antiguo. Entonces, pues bueno, el otro es para jugar con el joystick y yo con lo que es el analógico no me defiendo bien, vamos. Soy más de cruceta, al menos en los juegos de pelea. Vale, siempre me pasa lo mismo. Bueno chicos, parece que este chaval que siempre se me quede en el mismo momento. Lo siento de verdad. Ha sido un error del PC otra vez. Mira que lo volví a instalar y demás. El emulador. Me da problemas. Bueno, es el Kawax, el que uso, ya lo sabéis. Y nada, youtubers. Un saludo y nunca olvidéis que aquí está Kili reportando siempre para vosotros. Hasta la próxima y un cordial saludo.